La orden de búsqueda y captura de los padres la dieron las autoridades británicas porque lo consideraron un secuestro. Volvemos a Londres. Miguel Ángel, ¿qué reacciones ha habido allí? Bueno, hay que decir que todos los medios británicos están haciendo eco y siguen al detalle este caso, pero que la familia y el entorno dice que todo lo que está ocurriendo es desmesurado, que se está tratando a los padres como auténticos delincuentes cuando en realidad lo único que buscan es lo mejor para su hijo. Sin embargo, el hospital de Portsmouth ha hecho público un comunicado en el que dice que ellos estaban llevando a cabo el tratamiento adecuado para el pequeño y que quienes actuaron con negligencia fueron los padres que se lo llevaron y pusieron en riesgo la vida del niño y que por eso se ha llevado a cabo esta denuncia. Como decimos, lo que enfrenta a médicos y a los padres es básicamente el tratamiento. Los padres no quieren que se lleve a cabo un tratamiento de quimioterapia y quieren uno que sea más inocuo. Por lo pronto, los padres, o cuando menos la familia, ha dicho que va a presentar denuncias contra las autoridades sanitarias británicas del hospital de Portsmouth por injurias. La familia del pequeño Asia King no entiende ni el revuelo generado en el Reino Unido ni las medidas adoptadas contra sus padres. Los han detenido como si fueran delincuentes, protesta la abuela desde su casa de Portsmouth. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que el niño fue sacado del centro sin consentimiento médico, poniendo en riesgo su vida. De ahí que presentaran una denuncia contra los padres por secuestro y malos tratos. Asia recibía quimioterapia, pero sus padres, testigos de Jehová, entendían que era una medida muy agresiva para su hijo. La alternativa que han pedido es un tratamiento de protones que no se da en el Reino Unido, pero que las autoridades británicas costean a cerca de 120 personas al año fuera del país, siempre según criterio médico. Uno de los centros más prestigiosos para este tratamiento se encuentra en Praga, donde nada más conocer el caso de Asia, se han ofrecido para recibir al pequeño y tratar su tumor cerebral.